¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu clase de español. Hoy continuamos estudiando el tiempo condicional y tenemos algunos verbos terminados en AR. Este es nuestro video número 2. Nuevamente vamos a recordar las terminaciones de los verbos terminados en AR, ER and IR que mencionamos anteriormente van a ser exactamente iguales. Y en ese tiempo encontramos 12 verbos irregulares que estudiamos en el video número 1. Así que una vez más vamos a estudiar esos tres verbos. El verbo amar termina en AR, comer terminación ER y vivir terminación IR. Y nos va a quedar las terminaciones exactamente igual. Tenemos el verbo en infinitivo como amar, comer y vivir como raíz para todos los verbos. Y simplemente vamos a cambiar las terminaciones. Diríamos, yo amaría, comería, viviría. Tú amarías, comerías, vivirías. Él, ella, usted amaría, comería o viviría. Nosotros o nosotras amaríamos, comeríamos, viviríamos. Vosotros o vosotras amaríais, comeríais y viviríais. Ellos, ellas, ustedes amarían, comerían y vivirían. El condicional, para la mayoría de los verbos terminados en AR, ER, AND, IR, las terminaciones verbales son las mismas que siempre es importante recordar estas reglitas. Una vez más, recordamos que tenemos solamente 12 verbos irregulares en el condicional. Ahora sí, vamos a ver estos verbos. Iniciamos con amar, to love. Yo amaría, tú amarías, él, ella, usted amaría, nosotros, nosotras amaríamos, vosotros, vosotras amaríais, ellos, ellas, ustedes amarían. El ejemplo es, yo te amaría mucho si tú fueras mi novia. Tenemos amaría como el condicional. Continuamos con el verbo bailar, to dance. Es un verbo bastante común dentro de la cultura latina, ya que siempre estamos bailando. Y nos va a quedar, yo bailaría, tú bailarías, él, ella, usted bailaría, nosotros, nosotras bailaríamos, vosotros, vosotras bailaríais, ellos, ellas, ustedes bailarían. Como ejemplo, diría, ella bailaría con José porque él es un buen bailarín. Ella bailaría con José porque él es un buen bailarín. Caminar, to walk. Yo caminaría, tú caminarías, él, ella, usted caminaría, nosotros, nosotras caminaríamos, vosotros, vosotras caminaríais, ellos, ellas, ustedes caminarían. El ejemplo, yo caminaría 2 millas todos los días para bajar de peso. Una vez más, recordamos que la raíz del verbo va a ser el infinitivo. Caminar, 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 en todos los pronombres personales y simplemente las terminaciones son las que van a cambiar. El próximo verbo es cantar. Yo, cantar, to sing. Yo cantaría, tú cantarías, él, ella, usted cantaría, nosotros, nosotras cantaríamos, vosotros, vosotras cantaríais, ellos, ellas, ustedes cantarían. El ejemplo, tú cantarías en nuestro grupo musical. Tú cantarías en nuestro grupo musical. Bueno, recordemos la importancia de practicar, de hacer este tipo de clases con la conjugación de los verbos, ya que la conjugación en español es un poco compleja y necesitamos trabajarla muy bien. Tenemos ahora el verbo comprar, to buy. Yo compraría, tú comprarías, él, ella, usted compraría, nosotros, nosotras compraríamos, vosotros, vosotras compraríais, ellos, ellas, ustedes comprarían. Ellas comprarían las frutas en el mercado. Ellos comprarían las frutas en el mercado. Ahora, el verbo entrar, to enter. Yo entraría, tú entrarías,
él, ella, usted entraría, nosotros, nosotras entraríamos, vosotros, vosotras entraríais, ellos, ellas, ustedes entrarían. Ejemplo, ellas entrarían por la puerta trasera. Ellas entrarían por la puerta trasera. Tengo ahora el verbo escuchar, to listen to. Yo escucharía, tú escucharías, él, ella, usted escucharía. Nosotros, nosotras escucharíamos, vosotros, vosotras escucharíais, ellos, ellas, ustedes escucharían. La oración de ejemplo es, si yo tuviera un radio, yo escucharía el partido. Si yo tuviera un radio, yo escucharía el partido. Bueno, todavía hay personas que escuchan radio. Ahora con el internet sería, si yo tuviera un computador, yo escucharía el partido o vería el partido en internet. Continuamos con el verbo lavar, to wash. Yo lavaría, tú lavarías, él, ella, usted lavaría, nosotros, nosotras lavaríamos, vosotros, vosotras lavaríais, ellos, ellas, ustedes lavarían. El condicional nuevamente. Y la oración es, si tuviera detergente, yo lavaría mis zapatos. Si tuviera detergente, yo lavaría mis zapatos. Tenemos el verbo nadar, to swim. Yo nadaría, tú nadarías, él, ella, usted nadaría. Nosotros, nosotras nadaríamos. Vosotros, vosotras nadaríais. Ellos, ellas, ustedes nadarían. El ejemplo es, si ellos tuvieran una piscina, nadarían todo el día. Si ellos tuvieran una piscina, nadarían todo el día. Pintar, to paint. Yo pintaría, tú pintarías, él, ella, usted pintaría. Nosotros, nosotras pintaríamos, vosotros, vosotras pintaríais, ellos, ellas, ustedes pintarían. Bien, si yo tuviera dinero, pintaría mi casa de color azul. Si yo tuviera dinero, pintaría mi casa de color azul. Muy bien. El verbo viajar, to travel. Yo viajaría, tú viajarías, él, ella, usted viajaría. Nosotros, nosotras viajaríamos, vosotros, vosotras viajaríais, ellos, ellas, ustedes viajarían. Ejemplo, si él tuviera dinero, viajaría por todo el mundo. Si él tuviera dinero, viajaría por todo el mundo. Continuamos con el verbo hablar, to speak or to talk. Yo hablaría, tú hablarías, él, ella, usted hablaría. Nosotros, nosotras hablaríamos, vosotros, vosotras hablaríais, ellos, ellas, ustedes hablarían. El ejemplo, ustedes hablarían con sus padres. Ustedes hablarían con sus padres. Bien, muy bien. Este es el final del tiempo condicional de los verbos terminados en AR, video número 2. Y como siempre, por favor, les recuerdo que se suscriban al canal totalmente gratis. Que una vez te suscribas en mi canal, tú me puedes enviar un correo a rjoven66@gmail.com para enviarte el material que desees estudiar. Si quieres el material de esta presentación, te mando en un formato de PDF. En una página salen 6 diapositivas, perdón, y te lo hago llegar. Ha habido alguna dificultad, me dice la gente, no puedo bajar el material en Dropbox. Ha habido un poquito de dificultad con eso, pero les pido, si necesitan el material, simplemente me escribes un correo. Yo tengo todo este material ya en archivos de PDF y te lo puedo mandar fácilmente, no hay ningún problema. También quiero que por favor me envíes sus comentarios, preguntas o sugerencias
para el canal. Si hay algún tema en especial que quieres que, del cual quieres que tratemos en este video, con mucho gusto puedo preparar una clase, pero necesito escuchar tus sugerencias. Comparte este video con tus amigos o compártelo en tus redes sociales. Regálame un like o me gusta si esta clase fue de tu agrado. También te recuerdo que actives la campanita que está aquí abajo al pie del botón de suscripción. Activa esa campanita, dale click o pícale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue una alerta diciendo que hay una nueva clase para tomar. Bueno, yo espero verte en la próxima clase o en el próximo video. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León. Una vez más, mi correo rjoven66@gmail.com. Muy bien, agradecerte por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, amigos.